Hola estimados estudiantes, el propósito de este video es recopilar la información más pertinente del tema de la semana. En primer lugar, arrancamos con el concepto. El benchmarking. El benchmarking es una teoría moderna de la administración. Según los enunciados de Mora y Shubnik, originalmente la expresión benchmark se utilizó en la topografía. ¿Para qué? Para comparar los niveles. Se dice que fueron varias empresas las que aplicaron el benchmarking, pero originalmente hay una empresa en particular en donde se estableció según un texto publicado por Robert Camp, y esa empresa fue Xerox. Algunas de las empresas donde Xerox tomó como punto de referencia la optimización de algunos procesos fueron Canon, DEC, General Electric, Deere, Ford, entre otras. Fueron múltiples los autores que participaron en la edificación del benchmarking, pero particularmente hay uno quien fomentó los pasos de planificación, investigación, observación, análisis, adaptación y mejoramiento, y fue el señor Edwards Deming, considerado el padre de la calidad total. Por último, el elemento más relevante para aplicar un benchmarking tipo 2 sería la ventaja competitiva. Según Michael Porter, la define como una cualidad que posee una empresa o país que le hace superior respecto a sus similares dentro de un determinado mercado o industria.